Ahí lo tiene. ¿Y la mandrágora? Debe estar bajo los pies del ahorcado. ¿Qué es eso? Parece un carruaje que viene de México. Pero no se oye ningún ruido. Mejor nos escondemos. Ahí. ¡Castiga a esos malditos caballos! Tenemos que llegar antes que pase la luna llena. ¡Vamos! ¡Por Satanás! ¿Se fijaron en el cochero? Parecía la muerte. Sí, a mí también me pareció la muerte. Verdaderamente extraño que no hagan ruido ni el carruaje ni los caballos. Parece que no tocaran el suelo. Bueno, dejemos que siga su camino quien quiera que sea. Y vamos a lo nuestro. Aquí está la mandrágora. Hay que arrancarla con mucho cuidado
Para no dañar la raíz, que es lo que vale. Efectivamente, aquí es donde la mandrágora guarda sus maravillosas propiedades. De esta raíz pueden extraerse narcóticos alucinantes, filtros afrodisíacos, filtros de odio y muchos productos más, excepto el ácido górico. Perdone, maestro. Yo había entendido en su última conferencia que el ácido górico se obtenía de la raíz de la mandrágora. Así es, Ricardo. Solo que no es de esta especie vulgar llamada mandrágora de ahorcado de donde se obtiene. Con las que pasé para encontrar un colgado. Yo no sabía que había otras clases de mandrágoras. Solo hay otra diferente a esta. Y nadie en el mundo conoce su existencia más que nuestra familia. Menos yo, papá. A su debido tiempo lo sabrás, hijita. Y tú también, Ricardo, que como prometido de Inés algún día serás uno de nosotros. Este misterio forma parte de la herencia que nos legó nuestro antepasado José Bálsamo, primer conde de Cagliostro, y que tanto influyó para que terminara sus días en los calabozos de la Inquisición de Roma. Pero eso fue hace mucho tiempo, señor conde. Hoy sería igual. El hombre en todas las épocas tiende a oponerse al progreso. ¿Piensas acaso que si no fuera por el riesgo que corremos, me limitaría a explicar mis conocimientos a un reducido grupo de valientes y lo reuniría aquí en mi casa, bajo el más grande de los secretos, cual si se tratara de cometer un crimen? Nosotros luchamos contra la muerte. Arriesgando nuestras propias vidas. ¿Qué le ocurriría a Gesta si fuera sorprendido robando en el cementerio un cadáver para nosotros? Nada, señor conde. Porque no me agarrarán. Y yo robaré todos los cadáveres que desee vuestra excelencia. Ya lo sé, mi fiel Gestas. Tú que deberías odiar a todo el género humano por lo mal que te ha tratado, demuestras tener un corazón de oro cuando así te arriesgas por corregir el monstruoso error de ciertos hombres que han prohibido bajo pena de muerte en la vil orca el practicar la disección sobre un cadáver. ¿Cómo piensan estos infelices que podremos ayudar a convertir en realidad práctica lo que hoy solo conocemos en teoría? No desmayando en vuestro camino, papá. Siguiendo adelante hasta el fin. Así me gusta oírte hablar, hijita. No desmientes la sangre de los Cagliostro que llevas en las venas. Lucharemos por dar la vida, mientras otros lo hacen por dar la muerte. ¿Cómo hizo el viaje, señor conde? Bien, Hildegarda. Tan rápido como de costumbre. No hay nada más veloz ni silencioso que ella. Ni se la siente llegar. ¿Les has dado el narcótico? Sí, señor conde. A los dos, como las otras veces. Bien. Ordena como siempre que lleven el cofre a tu recámara. Allí te veo luego. Sí, señor conde. ¿Cuándo terminará todo esto, señor conde? Pronto, Hildegarda, pronto. No tardaré en sanar de mi enfermedad. Entre tanto, señor conde, corremos ambos un gran peligro. Llegará el día en que será imposible ocultar la desaparición de tanta muchacha joven si nos descubren. En México nadie sabe nada. Y a la condesa la tengo bien sujeta. ¿Y los de aquí? Por el momento creo que no sospechan.
Aunque la señorita Brunilda empieza a extrañarse de una ausencia tan prolongada de su madre. Así se lo ha dicho a su abuelo. Yo tranquilizaré a mi hija. ¿Y el marqués? Es el que más me preocupa. Cada luna llena parece que espera el regreso de su hija. La condesa tardará en poder venir. Hace tiempo que no se levanta de su lecho. Tendrás que acompañarme a mi regreso para ayudarme. Sí, señor conde. Bien, pues no perdamos el tiempo. Queda poco a la luna llena. Y si la dejo pasar, puedo tener un grave retroceso en mi enfermedad. Levántate, Genoveva. Te lo ordeno. Ponte de pie. Acuéstate en el ataúd. Ahora vas a pasar a la eterna servidumbre de los Frankenhausen, como han pasado ya Elena y Soledad. Y todas las demás y estarán hasta el fin, cuando todos los hombres y mujeres de la tierra sean mis esclavos.
El cadáver de esta joven, muerta hace apenas unas horas, tiene los tejidos tan flexibles como en vida, lo que nos permitirá realizar el experimento que me propongo, ya que la rigidez sería un obstáculo insuperable. Solo quiero esta noche demostrarles el funcionamiento de este maravilloso aparato que mi antepasado inventó para hacer posible en su momento llenar el corazón, las arterias y las venas de los vampiros o de sus víctimas de ácido górico. Única forma de acabar con esta espantosa enfermedad y con el peligro de contagio que encierra. ¿Crees decir, maestro, que el vampirismo es contagioso? Extraña, Ricardo, que tú, uno de mis discípulos más aventajados, me haga esa pregunta. No es contagioso precisamente, pero sí transmisible. Parece que hubieras olvidado algunos de los puntos de mis explicaciones anteriores sobre el tema. Por ejemplo, ¿cuántas clases de vampiros hay y cuál es su diferencia? Sí, lo recuerdo, maestro. Solo hay dos clases de vampiros. Los vampiros vivos y los vampiros muertos. Los vampiros vivos son los portadores de la enfermedad y viven como cualquier mortal, buscando víctimas a las que matan para alimentarse, chupándoles totalmente la sangre, convirtiéndolas así en vampiros muertos. Estos vampiros muertos permanecen quietos y encerrados en sus ataúdes. Veo que ha llegado el momento de levantar un poco más el velo misterioso que oculta esta enfermedad. Las revelaciones que voy a hacerles completarán cuanto han aprendido de mí y los pondrán en condiciones de entender claramente todo lo que encierran estos manuscritos. Un relato minucioso de mi familia sobre las investigaciones realizadas por ellos respecto a los vampiros. Y que desde este momento leo a mi hija Inés con la obligación de llegar hasta el fin si yo faltase. Pero papá, tú vivirás todavía mucho tiempo. No debe morir. No puede morir. Eso nadie lo sabe más que Dios. Es cierto que poseo el filtro de la vida y la juventud que nos legó el primer conde de Cagliostro. Pero también podría ocurrirme algún accidente como a él le pasó. Esta noche voy a emprender el viaje que todos ustedes saben y está lleno de numerosos y graves peligros. No está de más tomar esta precaución. No, ¿habrán notado el robo del cadáver? No, no creo. Yo dejé la tumba tal como la encontré. No quedó una sola huella. Ve a ver quién es. Sí, señor conde. ¿Quién osa a estas horas tocar la puerta de una casa decente? Soy yo, Gestas. Abre. Es urgente. ¡Lázaro! ¿Qué te pasa, compañero? A mí nada. Es mi ama la que ha sufrido un ataque. ¿Qué quieres que yo haga? Ayudarme. Estoy asustado, Gestas. La señora condesa hace mucho que se privó y no vuelve en sí. Parece muerta. ¿Es tu señor quien te manda? El señor conde salió de viaje desde la luna llena. Estoy solo en la casa. ¿Quieres decir que también Genoveva? Como las otras azafatas de la señora condesa, se fue sin despedirse siquiera. ¿No te parece extraño todo esto? No sé, no sé. Es asunto que no me importa. Bueno, ¿me ayudas o no? Estimo mucho tu amistad y me agradaría, pero no sé cómo. Muchas veces me has dicho que tu señor es un médico famoso, si él quisiera... ir a ver a tu ama. Sí, háblale tú. También me has dicho que es bueno y que te estima. Hazme este servicio, Gestas, y te seré deudor mientras viva. Es que mi señor ha salido fuera de México y no sé cuándo regresará. Siendo así, pues, siento haberte molestado. Espera. Hay un amigo de la casa que es doctor. Y está aquí. Voy a hablarle. Gracias. Ya sabía yo que podía contar contigo. No hay peligro. Es un amigo que viene en busca de ayuda. Sirve como lacayo aquí cerca. Y parece que su ama ha sufrido un ataque. Pero yo no puedo ir ahora. Ya lo sé, señor conde.
Le he dicho que Vuestra Excelencia había salido de México. Pero no sé si he hecho bien. Has hecho muy bien, Gestas. Bueno, vamos a continuar. Perdone, señor Conde. Quería decir que no sé si he hecho bien en decirle a mi amigo Lázaro que había en casa un doctor que podría ver a su ama. Pero Gestas... No me riña, señor Conde. Es que tengo mucho interés en ayudarlo porque él es el único amigo que tengo. Ricardo, ¿tendrías inconveniente en ir tú? Ninguno, señor Conde. Vamos. Gracias, señor Conde. Continuemos con nuestra enfermedad. El primero que tuvo el privilegio de descubrir la realidad fue un antepasado mío, el primer conde de Cagliostro, a causa de un incidente bien desgraciado. Este abuelo mío estuvo casado dos veces y su segunda esposa murió trágicamente quemada en la hoguera junto con otras víctimas de un famoso vampiro que asolaba las regiones de Turingia, Silesia, otros lugares de Alemania y hasta de Austria. Este vampiro era conocido con el nombre de el vampiro de la luna, porque atacaba preferentemente en las noches de luna llena. Nadie sabía exactamente quién era. Mi antepasado, desde entonces, dedicó su vida a investigar el origen del vampiro de la luna. Y llegó a tales descubrimientos tan importantes, que en su testamento dejó como primera obligación a sus herederos la de perseguir al vampiro de la luna hasta dar con él, y la exterminación del vampirismo. Si lo que nos dejó escrito aquí resultaba cierto al llevar a la práctica lo que hoy solo es una teoría, voy a leerles algunos resúmenes de los manuscritos. Es falso que existan o hayan existido muchos vampiros vivos en todo el mundo. Cuantos se conocen o se han conocido pertenecen a una sola familia que toma el nombre de Frankenhausen, del lugar donde se hizo su aparición en Alemania en el siglo XII, pues su origen se pierde en la noche de los tiempos. Es falso que sea siempre el mismo vampiro vivo el que periódicamente desaparece y regresa. Los que reaparecen son los primogénitos de esta familia que en cada generación permanecen desconocidos hasta que alcanzan cierta edad en que se les manifiesta el vampirismo que heredan ellos solos junto al título de condes, librándose el resto de sus familiares de tan terrible enfermedad. Lo que tiene es una crisis de miedo. ¿Ha recibido algún susto? No sé, doctor. Cuando entré, extrañado del tiempo que hacía que no me llamaba la señora condesa, ya estaba privada. Bueno, pero ¿los demás sirvientes no se ven algo? Los otros sirvientes no pueden llegar hasta aquí. El señor conde les tiene prohibido a todos pasar de la cocina. Nada más los que componemos la servidumbre de la señora condesa, una azafata y un servidor, podemos andar libremente por toda la casa. Y la azafata se fue hace unos días, a la vez que el señor salió de viaje. Bueno, si me acompaña, le daré un remedio para que se lo dé cuando vuelva en sí. Ahora no hay nada que hacer. Sí, doctor. Voy con su señoría. Lo guiaré. Caballero. La señora condesa ha sufrido un ataque y salí en busca de ayuda. Te pregunto que quién es este caballero. Soy el doctor Ricardo Pizarro. Permítame que me presente. Conde Sigfrido von Frankenhausen. Doctor, le ruego disculpe la violencia de mi ama de llaves, Frau Hildegarda. Es tan celosa de que se cumplan las órdenes que yo doy en mi casa. Y Lázaro, Lázaro sabe muy bien que nadie, absolutamente nadie, por el motivo que sea, puede entrar aquí sin mi permiso. ¿Ni en caso de que peligrara la vida de la señora condesa? No exagere, doctor. Esos ataques que sufre mi esposa no tienen importancia. Sin embargo, está al borde de un colapso cardíaco producido por una excitación considerable. Es solo en apariencia. Me dirigía en busca de un remedio para calmarla. No se moleste, doctor.
Le repito que no tiene nada. Pronto le pasará. Se lo agradezco, pero no debe preocuparse más. Buenas noches. Y no olvidarás que no eres más que un vil lacayo de la condesa. Afortunadamente ya estoy yo aquí. Y pondré orden en esta casa. Cálmate, estás muy excitada. ¡No me toques! ¿Qué haces aquí? ¿Ya lo ves? De regreso de mi viaje a la Hacienda de las Ánimas. ¡No te acerques! ¡No te acerques más o te arrepentirás! ¡Vete, sal de mi recámara! ¡Ya te he dicho que no entres aquí! ¡Te lo he dicho mil veces! Solo venía para darte noticias de Brunilda. ¿Qué has hecho con mi hija? Nuestra hija. Está bien. ¡Mientes! ¡Mientes! Y tu padre, el marqués, goza de buena salud. Ellos no pueden estar bien después de tanto tiempo de no verme. ¿Por qué no me dejas ir a verlos? Porque estás muy enferma y tu presencia los haría sufrir. ¿Tú compadeciéndote de los demás? ¿Desde cuándo? El conde Frankenhausen, quien jamás ha tenido sentimientos, resulta que ahora es como los demás mortales. El lobo sin corazón convertido en manso corderillo. No te burles, Eugenia. Ten cuidado con tus palabras, o no tendré piedad de ti. ¿Piedad? ¿Tú tienes piedad? Has tenido piedad de todas mis sirvientas, a quienes has sacrificado en plena juventud a tu instinto feroz. ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué has hecho con Genoveva en este último viaje? ¿Qué has hecho con Julieta, con Soledad, con Elena, con todas mis otras azafatas? Han pasado para siempre al servicio de los Frankenhausen y han salvado mi cuerpo. ¿Has pensado alguna vez en salvar tu alma? ¡Calla, maldita! No pronuncies esa palabra en mi presencia. ¡O soy capaz de...! ¡No me asustas! Yo sé muy bien cómo acabar contigo porque sé lo que eres. Por eso me tienes aquí secuestrada, encerrada en esta horrible mansión, para que no grite al mundo que eres un vampiro. No puedes conmigo, ¿lo ves? Sal de aquí ahora mismo, te atravieso el corazón con esta estaca. ¿Ves cómo puedo matarte en cuanto se me antoje? No te he matado ya porque eres el padre de mi hija. Por ella he soportado el cautiverio y tu presencia, para que no se muera de vergüenza al saber quién era su padre. Pero como le pongas una mano encima a Brunilda, como le pongas una de tus manos chorreantes de sangre, te mataré como lo que eres. ¡Un asqueroso vampiro! ¡Vete! ¡Me das horror! Y tú me das lástima. Tu neurosis es ya demencia. Estás completamente loca. El ácido górico es el único contraveneno que neutraliza cierta sustancia, la cual yo llamo vampirina, que circula por las venas de los vampiros y que se alimenta de glóbulos rojos, por lo que estos se ven obligados a buscar víctimas para chuparles la sangre, que es sustituida por grandes cantidades de vampirina. Supongamos que aquí tenemos a un vampiro, vivo o muerto, para el caso es igual. Sus venas estarían llenas de vampirina. Por medio de este aparato pasaría a las venas el ácido górico que anularía la vampirina. Para ello, basta con llenar este depósito de ácido górico. Supongamos que este aceite lo es.
poner en marcha el mecanismo. Después clavamos el dispositivo en el corazón del vampiro. Pero aquí en esta parte del aparato es donde realmente se efectúa el milagro, pues no vuelve a producirse vampirina en el cuerpo operado por él. Si los vampiros muertos no se mueven de sus ataúdes, ¿para qué es necesario aplicarles el ácido górico? Los vampiros muertos permanecen quietos en sus tumbas mientras vive el vampiro vivo que los convirtió. Pero cuando éste muera, con una estaca clavada en el corazón o reducido a cenizas por el fuego, únicas formas existentes de acabar con él. Sus víctimas, por la acción de la vampirina, salen de sus tumbas en busca de la sangre de nuevas víctimas, que a su vez hacen otras víctimas. Si no se detiene a tiempo el proceso en cadena, como por suerte hasta hoy se ha logrado con los brotes surgidos, llegaría un día en que la humanidad entera estaría formada por vampiros muertos. Pero eso es espantoso. Sí, hija mía. Ahora comprenderán la importancia de la teoría de mi antepasado. ¿Y tú, Ricardo? ¿Comprendiste bien la respuesta a tu pregunta sobre el contagio? Sí, maestro. Pero sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido el ácido górico. Aquí está escrito lo contrario. El ácido górico solo se obtiene de la raíz de la mandrágora, pero solo de una clase de mandrágora llamada negra, porque tiene las flores y la raíz de ese color, en lugar de blancas como la mandrágora común. Y lo más importante de esto es que la mandrágora negra solo se da en tierra de vampiros. Toma. La otra parte la tendrás cuando la lleves, como siempre. Como siempre cumpliré. Díselo a la alemana. Pues apresúrate, porque parece que esta vez le surge más que las otras. Buenos días, Lázaro. ¿Y la acompaña? Buenos días. ¿Lo de siempre? Sí, Lupe. Pareces muy contento. Pues sí, todo va bien. Tengo poco que hacer. Mi señor salió de viaje. ¿Qué tal te fue anoche con el doctor? Bien. Bien. ¿Pero qué te ha pasado? Nada. Adiós. Lázaro. ¿Qué mosca le habrá picado? Parece que las cosas no le van a Lázaro tan bien como a ti. Ya lo he visto en su cara. ¿Cómo puede un hombre aguantar que le peguen? No puede uno juzgar a los demás por uno mismo, Gestas. En la vida hay misterios. Y en la casa del señor de Lázaro los hay. ¿Y grandes, el Lupe? No sé de qué me hablas. ¿A poco me vas a decir que no sabes lo que todo el barrio murmura? Que en esa casa suceden cosas terribles y misteriosas. Que nadie se atreve a cruzar por frente a la puerta. Y que cuando lo hacen, se persignan. Es la primera noticia que tengo. ¿Ah, sí? ¿Y tampoco sabes nada de las sirvientas? Yo lo único que sé es que me pagan muy buen dinero por llevarlas. Mira, esto me acaba de dar Lázaro para que le busque una azafata a su señora y me dará otro tanto después. ¿Pero qué dices a los familiares de las muchachas que desaparecen? Yo no tengo que dar cuentas a nadie. La condición es de que no tengan parientes ni conocidos, que sean huérfanas. Ah, lo tienen todo bien pensado, ¿eh? Y últimamente ese no es asunto mío. Allá ellos. Ay, me asustaste. ¿Tanto miedo doy? No, tú no. Pero estaba leyendo el relato que hace mi tatarabuelo sobre la familia de los vampiros. ¿A qué familia te refieres? ¿A cuál ha de ser? A la que papá nos contó anoche. No recuerdo. Ah, sí. Nos lo platicó cuando fuiste a ver a esa enferma. Debió ser cuando salimos a hablar con Lázaro. Porque yo tampoco me acuerdo. Sí, se trata de unos condes alemanes. Mira qué escudo de armas tan extraño tienen. Sí que es raro y pavoroso. ¿Y no trae una descripción el manuscrito para ver qué representa? Claro está que sí. ¿Cómo se le iba a pasar a mi tatarabuelo? Aquí en esta hoja, mira. La corona de conde lleva como cimera un vampiro, negro con las alas desplegadas. El escudo es alemán con fondo negro, que representa la noche. Y sobre él una calavera de plata con una F gótica, color rojo, en la frente, que representa la muerte que llevan con ellos los primogénitos de cada generación de los condes Frankenhausen.
Frankenhausen. ¿Frankenhausen? Sí, Frankenhausen. ¿Qué pasa? Ese es el nombre del señor de mi amigo Lázaro. No es posible. Dice bien Gestas. Anoche lo conocí, pero no creo que sea el mismo. En su casa no había un solo escudo como el que ahí dice. Hay otros. El conde es afable. ¿Afable? Hubieran visto la cara de Lázaro esta mañana. Pues a mí me pareció un hombre normal. No debe ser tan normal cuando en su casa pasan cosas tan misteriosas. Pregunten a cualquiera en el barrio. Esta mañana supe que andan buscando una azafata para la condesa. A que nadie se atreve ni a acercarse a su puerta. Y sabiendo tú todo eso, ¿no has dicho a papá que a dos pasos de aquí hay un conde Frankenhausen? Su papá nunca me lo preguntó, señorita Inés. ¿Y no sabes que su vida y la mía no tienen otro fin que dar con un conde de ese nombre? La mera verdad no lo sabía. Bueno, de nada sirve lamentarse de lo pasado. Lo importante es averiguar qué tiene que ver el conde Frankenhausen con el vampiro. Si pudiéramos saberlo para el regreso de papá, qué gran alegría le daríamos. Por mí no quedará, señorita Inés. Lo primero que hay que saber es si es su escudo de armas el que buscamos. Preguntaré a Lázaro. No, hay que obrar con cautela. Si sospecha que es el espía, desaparecerá. Debe haber otro medio. Mejor será que yo regrese a preguntar por la salud de la condesa. No, esperen. A mí nadie me conoce en el barrio porque tengo poco tiempo de haber llegado a la capital. Ni siquiera saben que papá tiene una hija porque siempre estuve interna en el colegio. Se me ocurre una idea. Demasiado fina para una azafata. ¿Es de buena cuna? ¿Padres? Soy huérfana, señora. Mi nombre es Hildegarda. La servidumbre me llama Frau, me agrada más que señora. Sí, Frau. ¿Parientes? No, Frau. Frau, ¿me permite decirle algo aparte? Desde luego. Con permiso. Tómela. Ya ve que reúne las condiciones y es de garantía. Me la ha traído un buen amigo, sirviente de confianza. Además, me sería muy difícil traerle otra, porque ya nadie quiere venir a servir esta casa. Bien, te aceptaré. Nada más que esta le va a salir un poquito más costosa. Vos misma reconocéis que es muy fina. Bien, te quedas. Lo primero que tienes que hacer es quitarte esa cruz que llevas. Y que nadie en esta casa vuelva a vértela. Sí, Frau. ¿Cómo te llamas? Inés Sánchez, para servirla. A quien tienes que servir es a la condesa. Lázaro no llega. ¿Le has dicho bien claro que es una orden mía el que venga? Sí, señora condesa. Debe ser Lázaro, abre. ¿Por qué ese sobresalto? Perdone, es que no sabía que... ¡A qué bien! Solo conocer a tu nueva azafata, Frau Hildegarda la ha lavado tanto que he sentido curiosidad. Dice que es una alhaja, pero veo que se ha quedado corta. Gracias, señor. ¿Conde? Sí. Soy el conde Frankenhausen. Lázaro, llegas oportunamente. Cierra la puerta con llave para que no nos molesten y acércate. ¿Por qué llevas varios días sin venir por aquí? Porque estaba enfermo. ¿No sabes que no quiero que me atienda esa maldita de Frau Hildegarda, de la servidumbre del conde? ¿Por qué no me atiendes tú, que eres de la mía? Porque he estado enfermo. No mientas. Te he mandado llamar muchas veces. ¿Por qué no has venido?
¿Quién ha osado azotarte? El señor Conde. ¿Pero por qué? Porque la noche que se privó vuestra excelencia, traje un doctor. Cuando salí acompañándolo en busca de un remedio, llegó el señor Conde y me castigó por haber permitido la entrada en la casa a un extraño. Nada sabía de esa visita. No volvió en sí vuestra excelencia cuando estaba el doctor. Después, el señor Conde no quiso que regresara, aunque el doctor dijo que era un caso grave. ¡Qué miserable! Suplico a vuestra excelencia que no diga nada al señor Conde. Volvería a castigarme y ahora más duro. Pierde cuidado, Lázaro. Ya veré yo cómo resuelvo esto. Ahora puedes retirarte. Que descanse la señora condesa. Buenas noches. También tú puedes retirarte. Cierra la puerta con llave por fuera y llévatela para entrar cuando te necesite. Yo tengo otra igual. Esta habitación jamás debe estar abierta, no lo olvides. Sí, señora condesa. Y te recomiendo que hagas lo mismo en tu propia recámara. Sí, señora condesa. Que descanse la señora condesa. Buenas noches. Usted, tengo que hablarle. ¿Qué pasa? Baje la voz. Venga. En esta casa hasta las paredes oyen y serían capaces de arrancarme la piel a pedazos. ¿Quién haría esa monstruosidad? El conde o la frau. No sabe qué clase de gente son. Apenas si los he visto, no puedo juzgarlos. Pues para eso esperaba que salga de la recámara de la señora condesa, para prevenirla. ¿A mí? ¿De qué? No puedo decirle más, pero hágame caso. No se fíe de nadie más que de la señora condesa, a la que tienen secuestrada. No es posible. Créame, le estoy diciendo la pura verdad. No debí entrar a servir en esta casa, jamás. La idea de Inés me parece magnífica. Es preciso traer de nuevo al doctor que me atendió en mi crisis aquella noche para que me haga recobrar las fuerzas. Pero señora condesa, ¿se da cuenta del peligro que corro si descubren que voy en busca del doctor otra vez? El peligro lo correré yo, puesto que seré quien vaya. Lázaro, solo tiene que mostrarme a dónde puedo encontrar al doctor. Pero nos descubrirán, seguro. No si aprovechamos una de las excursiones misteriosas que hace la frau algunos días. Estate pendiente y avísame. Como ordene la señora condesa.
cuanto al conde no tenemos que preocuparnos. Duerme todo el día. Sale de su habitación en cuanto se pone el sol y vuelve a encerrarse en ella en cuanto amanece. ¿Le levanto el cabello a vuestra excelencia o se lo dejo suelto para más tarde? ¿Está ya bien brillante? Creo que sí. Como vuestra excelencia no tiene ningún espejo. En esta casa están prohibidos los espejos. El último filtro que preparaste no me dejó muy satisfecha. Despiertan muy pronto. Le estoy preparando un nuevo jardín a base del fruto del elévoro blanco. Y ya verá, con esta hierba se duermen hasta un año. Hay que mezclarla o se duermen hasta el fin de los siglos. No más que le va a salir más costoso. Lo importante es que sea bueno. El conde Frankenhausen paga bien a los que le sirven. Tantito de hierba bella. Botón de oro. Un manojito de hierba artética que con hierba mora va muy bien. Ah, hierba ombligo de Venus para que tengan muy bonitos sueños. Una rociada con jugo de hierba de las golondrinas mezclada con hierba artética. Orbonco. Hierba tor. Apresúrate, no me gusta estar mucho tiempo fuera de la casa. Y menos ahora que tenemos servidumbre nueva. Antes de aceptar, debéis pensarlo bien, doctor. No quiero ocultaros de que el solo hecho de que seáis mi aliado os expone a numerosos peligros. La medicina es un camino lleno de dificultades. A veces son tan graves que el médico deja la vida en ellas. Me agrada ver que además de gentil, sois valiente. Favor que me hace vuestra excelencia. Le repito, señora condesa, que puede contar conmigo. No sé cómo lo haré, pues una vez el conde Frankenhausen me echó a la calle. Pero lo haré. Ya buscaremos el medio. Dejadme pensar. Cualquier cosa que decida os lo haré saber por medio de mi azafata Inés, que aunque lleva muy poco tiempo a mi servicio, me parece tan leal a mi persona como vos. Antes de empezar mi tratamiento, he de ponerle a vuestra excelencia una condición. Aceptado, doctor. Tiene que ser completamente franca conmigo y contarme vuestra excelencia en todo la verdad. Por supuesto que así lo haré. ¿Os referís a algún hecho concreto? Sí, señora condesa. La noche que acudí al llamado del lacayo de vuestra excelencia, pude darme cuenta que de lo que estaba enferma era de miedo. Sois más inteligente de lo que suponía, doctor. Es cierto. Lo que me hizo perder el conocimiento aquella noche fue el miedo. Un miedo irresistible cada vez mayor. ¿Por qué? ¿Debo decíroslo ahora? Sí, señora condesa. Está bien, si así lo deseáis, lo haré. Señora condesa, se acerca Frau Hildegarda. Permaneced tranquilos. Sentaos, os lo ruego, doctor. Inés, retírate a mis habitaciones y espérame ahí. Lázaro, abre en cuanto llame. Tenemos visita. Ya lo veo. El doctor vino a informarse de cómo seguía. Es alentador el constatar que haya personas que se preocupan por la salud de uno. Afortunadamente le he encontrado muy bien, señora condesa. Sin embargo, estoy asombrada de que la señora condesa haya abandonado sus habitaciones, exponiéndose a recaer gravemente. Me emociona tu interés por mí, Hildegarda. Se equivoca, señora condesa. Mi interés es por el conde Frankenhausen. Con todo, mi asombro es más grande todavía al ver al doctor. No tenía la menor duda acerca del sentido de las palabras que dijo el señor conde en su presencia. Que no regresara jamás aquí sin el permiso de quien manda en esta casa. Eres una insolente, Hildegarda. En esta casa también mando yo y te lo voy a demostrar de una vez para siempre. Espero, doctor, que me hagáis el favor de venir a cenar aquí esta noche. No, eso no. ¿No? ¿Por qué no, Hildegarda? Pues porque...
Al señor conde no le agradará. Pero a mí sí. Cuento con vos, doctor. Desde luego, señora condesa. A las 8, entonces. Aquí estaré, señora condesa. Lázaro, acompaña al doctor. A sus pies, señora condesa. Adiós, Lázaro. Buenas tardes, doctor. Va a ser una cena muy sonada. Por mi profesión de doctor en ciencias naturales, inclino hacia la escuela del médico holandés Armando Borja. Su teoría es muy sencilla. Un médico debe ser un servidor de la naturaleza, limitándose a suscitar y dirigir sus movimientos. Me parece admirable esa teoría, doctor. Desde luego. Ese es mi sentir y el de cualquier realista. La naturaleza es muy sabia y al fin siempre acaba por tener la razón. Espero, doctor, que me sometáis a un tratamiento como el que acabáis de decir. Lo haré con sumo gusto. Si el señor conde no tiene nada que objetar. Oh, no, nada. Me sentiré feliz si logra mejorar a mi esposa. Estoy segura de que mejoraré enseguida. Bebamos por la sabia naturaleza. ¿Sirvo el café, señor conde? No. Lo tomaremos en la sala. Ya lo has oído, Hildegarda. Llama a Inés para que nos lo sirva. Como ordene la señora condesa. Señor conde, creo haber entendido que nos van a servir el café. ¿Se refiere sin duda a la bebida de la Arabia? Exactamente, doctor. ¿Ya lo habéis tomado? No, señora condesa. Del café solo sé que es una bebida del Asia, que se obtiene por infusión cociendo el fruto de un árbol originario de Etiopía llamado cafeto. Me admira que esté tan bien informado. Mi afición por la alquimia y por la química me permite preparar casi todas las sustancias orgánicas conocidas. Algunas como el café, solo en teoría, pues jamás he dispuesto de la semilla. Ni siquiera la he visto. En mis viajes por Asia y el África, adquirí la costumbre de tomar café. Desde entonces recibo cantidades importantes. Pongo a su disposición la cantidad de semilla que necesite para sus trabajos. Y ahora, ¿me va a permitir que tenga el honor de ser el primero en ofrecerle una taza de café? Es delicioso. Y peligroso. Cuando el organismo se habitúa, es difícil pasar sin él. ¿Se siente mala, señora condesa? No, no es nada. Solo un poco de cansancio y muchísimo sueño. Si me permitís, doctor, me retiro. Se lo ruego, señora condesa. Es mejor que descanses. El esfuerzo que has hecho para salir de tus habitaciones te ha agotado. Espero vuestra pronta visita, doctor. Cuente con ella, señora condesa. Buenas noches. Inés, ¿quieres acompañarme? Creo que me voy a quedar dormida antes de llegar a la cama. Sí, señora condesa. ¿Qué le pasará a la señora condesa? Nada, doctor. Ya lo ha oído. Sueño, simplemente. No lo creo. ¿No será consecuencia del café? Tengo entendido que el café produce efectos extraños. Sí, pero sería todo lo contrario al sueño. Los camelleros de las caravanas que atraviesan el desierto pasan días enteros sin dormir a base de tomar café. De todos modos, me preocupa la salud de la señora condesa.
Y es para preocuparse, doctor. No físicamente, porque está completamente sana. Donde radica la enfermedad que ella tiene es aquí, en la mente. ¿En la mente? Sí, doctor. Mi esposa padece una confusión mental aguda. Pues no lo parece. Desgraciadamente está completamente loca. Y a veces es hasta peligrosa. Por eso la tengo aquí en México. Realmente prisionera en esta casa. Porque tenerla junto a su padre y nuestra hija Brunilda podría provocar un accidente irreparable. ¿Y en qué consiste su manía? Tiene varias, como la de considerarse enferma. Pero la principal es creer que yo las echo continuamente para matarla. Por eso, doctor, le pido ahora que no nos oye, que la deje y no le haga caso. Si vuestra excelencia lo considera conveniente, lo haré. Gracias, doctor. ¿Puedo preguntarle algo al señor conde? Lo que desee, doctor. ¿Cómo es que diciéndose vuestra excelencia conde, usa corona de marqués? ¿Lo dice por este escudo? ¿Y por los demás que hay aquí? Esta casa era de los padres de mi esposa que nos la regalaron al casarnos. Y estas armas son las que heredará ella el día que muera su padre. No me es fácil localizar un título por su blasón. Aunque soy muy aficionado a la heráldica, desgraciadamente mis medios no me han permitido adquirir libros y pergaminos para estudiarla. Si es por eso, no tiene por qué preocuparse, doctor. En la biblioteca de esta casa hay una magnífica colección de cuanto se conoce sobre heráldica. Desde ahora está a su disposición. ¿Cómo agradecerle al señor conde tanta amabilidad? Viniendo a consultar mi biblioteca cuando lo desee, como si fuese su casa. Haré honor a esta distinción, señor conde. Ahora, si me permite vuestra excelencia, tengo que retirarme. Y es un poco tarde. Le repito que está en su casa. Llame el señor conde. El doctor ya se va. En el lugar del señor conde, yo no me fiaría de ese doctorcillo. Es mejor tener al enemigo delante que envuelto en las sombras. ¿Eres médica? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Tomabas las pulsaciones de la condesa? Para eso no hace falta conocer medicina. Lo hace cualquiera. ¿Por dónde entró el señor conde? Por la puerta. No puede ser. Yo la cerré con llave. ¿Puedes haberlo creído así? Y haberla dejado abierta. No tiene importancia. Para mí sí la tiene. Son órdenes de la señora condesa. Tú puedes ser la condesa cuando quieras. Ya te lo he dicho. ¡Suélteme! Cuando yo hago una pregunta, estoy acostumbrado a que se me conteste en el acto. Y tú no lo has hecho todavía, a pesar de haberte preguntado varias veces si quieres ser mi esposa. ¡Suélteme o despierto a la señora condesa! No te preocupes, no se despertará. ¡Suélteme! ¿Ves cómo estaba abierta la puerta? Eres inoportuna y estúpida. Puedes retirarte ya. La señora condesa, antes de dormir, me ordenó que me quedara a su lado toda la noche. Pero ahora yo ordeno todo lo contrario. Yo no recibo órdenes más que de la señora condesa. Eres una insolente. ¡Sal de aquí o te va! No soy yo la que va a salir. La señora condesa me ordenó que ni el conde Frankenhausen ni vos entraran aquí. ¡Fuera! Te acordarás de mí, maldita. Aquí está. Al fin lo encontré. ¿Estás seguro, su señoría? Desde luego. Escucha. Escudo de armas y blasones
de la noble casa de los Guzmán de la Selva, marqueses del mismo título. Yo pensé que era falso para ocultar el de los Frankenhausen. Pues ya ves que no me engañó el conde. Es auténtico. A pesar de eso, ¿no teme su señoría que la señorita Inés peligre? Si tuviera el menor temor, ya no estaría en casa del conde Frankenhausen. Pero su señoría acaba de decirme... Sí, sí, ya sé. Hay muchas cosas sospechosas que observar. ¿No hay espejos? Los vampiros huyen de los espejos porque no se reflejan en ellos. No salen de sus habitaciones más que de noche. Los vampiros no salen de día porque no proyectan sombra a la luz del sol. Y algunos otros detalles. Pero todo esto puede ser una coincidencia. También el de llevar el título de conde Frankenhausen. También. Puede haber un título igual concedido por su santidad el Papa. Ser un título pontificio, no nobiliario, como dice aquí José Bálsamo. Mientras no demos con el escudo de armas... Lo pone difícil, su señoría. Si conocieras al conde Frankenhausen personalmente, pensarías como yo, que más bien es una víctima de su esposa, quien está realmente loca, como él dice, a que sea un vampiro. Gestas y yo no quiero hablar. ¿Le das el recado de mi ama o no? Claro que sí. ¿Qué te piensas? Tanto interés como tú tengo yo. El doctor es casi de la familia de mi señor. Pues ya sabes lo que tienes que decirle. Ya sé, ya sé. Que vaya a ver a tu condesa cuanto antes. No, yo pago. Bueno, gracias. Adiós. Espera, Lázaro. No seas tan retobado. ¿De qué se trata ahora? De la vida de tu ama. ¿De la vida de...? Es que te burlas de mí. Es que la vida de mi señorita también peligra. ¿Y qué tiene que ver tu señorita con la señora condesa? Mucho más de lo que te piensas. Servicio por servicio. Si tú contestas a mis preguntas, yo te digo lo que tiene que ver mi señorita con tu ama. Te aseguro que valdrá la pena. Bueno, pero acaba pronto. ¿Quién es el conde Frankenhausen? También quisiera saberlo yo. Eso no lo sabe nadie. Llegó hace muchos años como salido de la tierra a la Hacienda de las Ánimas. ¿La Hacienda de las Ánimas? Es la casa de mi ama. Allá se casaron y ahí nació la señorita Brunilda. La única hija que tiene. ¿Y por dónde queda esa hacienda? En el término de Mictecalcíhuatl, junto a la Laguna de la Muerte. ¿Y cómo se llega a ese término de Micte...? Mictecalcíhuatl. Bueno, como se diga. Es el nombre de la diosa de la muerte de los aztecas. Ajá. ¿Y cómo se llega ahí? Aunque te lo dijera, no llegarías jamás. Si no haces el viaje la primera vez con alguien que conozca el camino. Pero tú lo conoces. Tú has ido y venido muchas veces. Dímelo. Y además preguntas mucho y no cuentas nada. ¿Qué me ibas a decir? ¿Sabes quién es la azafata de tu condesa? No. ¿La llevó Lupe? Se la traje yo. Es mi señorita Inés de Cagliostro, prometida del doctor. No, sí. ¿Ya ves que valió la pena? No quiero que me digas más, no quiero saber más. Pero te has vuelto loco. Esto queda entre nosotros. Olvida todo lo que hemos hablado. Lázaro. ¿Qué tiene Lázaro? Nada, no es asunto que te importe. Aquí tienes. ¿Pues qué traerán estos? Buenas tardes, Frau. ¿En qué puedo servirla?
sabes de Inés? La azafata de la condesa. Yo, pues, lo que le dije cuando se la llevé. Necesito saber más. Lo necesito. Pero, Frau, si no sé nada, me la trajo Gestas. ¿Quién es Gestas? Ya le dije, Frau, que es de confianza. Es el hombre que salía cuando vos llegaste. Es amigo de Lázaro, el lacayo de la condesa. Gestas es el camarero del conde de Cagliostro. ¿Un conde de Cagliostro en México? ¿Desde cuándo? No sé. Vive en el barrio, muy cerca de vuestra casa. Lázaro y Gestas vienen aquí algunos días. Nomás hace un momento estaban tomando un vaso de vino. Por cierto, que andaban platicando muy misteriosos. No pude oír lo que decían. Pero de repente Lázaro se levantó y se largó tan a prisa que ni adiós me dijo. ¿Qué prefieres? ¿Una bolsa llena de monedas? ¿O que te corte la lengua? ¿Cortarme la lengua? Como alguien sepa una sola palabra de lo que acabamos de hablar. Tenlo por seguro. ¿Hace mucho que has llegado? Sí, ya he comenzado a impacientarme. No sabía cómo avisarte. A Lázaro parece que se lo ha tragado la tierra. Por más que lo ha mandado llamar la señora condesa, no acude. ¿Quién te abrió la puerta? Frau Hildegarda. Por cierto que la vi muy agitada. Le dije que venía a la biblioteca, aprovechando el permiso que me dio el señor conde. La condesa tiene urgencia de hablar contigo. Ven. No, espera. Antes quiero que sepas que ya tenemos algunos datos de los nombres de la familia de la condesa. ¿Y dónde vive su padre, el marqués, y su hija? ¿Y del conde Frankenhausen? Nada hemos averiguado. ¿Y tú? Tampoco. Cuando trato de hablar de él, cambia la conversación la señora condesa. ¡Es la señora condesa! Ojalá ya hayamos llegado a tiempo. Aquí están las tales. Señora condesa, señora condesa. No, suéltame, suéltame, me ahogo, por favor. Señora condesa, somos nosotros, despierte. Qué bueno que llegó, doctor. No se preocupe, tranquilícese. Me atacó a traición. ¿Quién, señora condesa? El conde Frankenhausen. Señora condesa, nadie ha podido entrar en mi ausencia. Cerré la puerta con llave cuando salí y estaba cerrada con llave cuando regresamos. No sé cómo ha podido entrar, pero estoy segura de que era él. Es que no lo vio vuestra excelencia. No. No sé cómo pasó. De pronto me sentí envuelta en algo muy extraño. En una tela caliente, algo así como las alas de un gigantesco murciélago que me apretaba cada vez más y más, ahogándome hasta que perdí el sentido. ¿Pero por dónde ha podido entrar si todo está cerrado? Es extraño. Me siento muy débil, doctor. Será mejor que la llevemos a su lecho. Sí, ayúdeme. Yo temía un ataque así. El conde Frankenhausen ha estado muy excitado estos días. Por eso le mandé llamar, doctor. Inés, entrégale la llave. Es la llave de un pasaje secreto que nadie, ni el conde Frankenhausen, conoce. El pozo que hay en el jardín se abre con ella y lo llevará al interior de esta casa sin ser visto. En caso de peligro, le haré saber mi llamada y vos, doctor, acudiréis en mi auxilio. Cuente con ello, señora condesa. ¿Pero por qué no huye de aquí, vuestra excelencia? Aunque me escondiera en los mismísimos infiernos, el conde me encontraría. Y puede que ahí más fácilmente, puesto que tiene un pacto con Satanás. Habría que buscar algún lugar. Sería peor. Peligrarían mi hija y mi padre. Ay, tengo un sueño inmenso. Es mejor que descanse. Sí, necesito dormir. No me dejen sola, por piedad. Yo me quedaré con usted toda la noche, señora condesa. Duerme tranquila. Gracias, Inés.
¿Qué piensas de todo esto? Por lo que ha dicho la señora condesa, parece ser que se trata de un vampiro. Los vampiros no se filtran por las paredes. Pero ¿cómo pudo llegar hasta ahí estando todo esto cerrado? No me explico. Pues yo sí lo veo muy claro. La condesa ha sido víctima de una alucinación. Es más, ha tenido un ataque de verdadera histeria. Lo cual me hace pensar que quien va a tener razón es el conde Frankenhausen. ¿Y si el conde Frankenhausen es un vampiro? ¿Y si la condesa está rematadamente loca? Ay, ¿cómo sabríamos la verdad? Solo hay un medio de saberlo definitivamente. ¿Cuál? Entrando al dormitorio del conde Frankenhausen. Los vampiros duermen en un ataúd cerrado. Tenemos que conseguir la llave. Tenemos que hacer irnos de aquí inmediatamente. No me iré de aquí sin antes descubrir la verdad sobre el conde Frankenhausen. Sé lo que esto significa para papá. ¿Una costa de tu vida? Yo sé defenderme. Pero es que no comprendes. Lo único que comprendo es que no es leal abandonar a la condesa en este momento. Está bien, tú ganas. Ahora de decirte, el conde puede sospechar. Pero prométeme que mañana saldrás de aquí definitivamente. Te lo prometo. Pase, doctor. ¿Por aquí, doctor? Estaba en la biblioteca haciendo uso del amable ofrecimiento de vuestra excelencia. ¿Qué reiter? Gracias, señor conde. Cuando oí un grito de angustia de la señora condesa. Qué extraño, yo no he oído nada. Perdóneme, señor conde, que no haya cumplido mi promesa de no volverla a ver. Pero creí que le pasaba algo grave. Ni se preocupe, ¿y qué le pasaba? Nada importante. Creyó haber tenido una pesadilla o alucinación. ¿Nada más? Solo eso. Pero me ha sido doloroso comprobar que vuestra excelencia tenía toda la razón. ¿Sobre qué? La señora condesa está completamente loca. Es mejor que lo haya podido comprobar por sí mismo, doctor. Estoy muy impresionado. Si me lo permite vuestra excelencia, otro día seguiré mi búsqueda en la biblioteca. Es muy dueño, doctor. No sé dónde anda Lázaro, pero está en su lugar. Buenas noches, señor conde. Hasta otro día, doctor. Tengo que hacer. Mejor sería que te ocuparas de que el servicio de la casa fuera mejor. Ni siquiera tú me atiendes. Vuestra excelencia no tiene ya necesidad de que yo lo atienda. ¿Qué quieres decir? Vuestra excelencia lo sabe muy bien. Desde que entró aquí la azafata de la señora condesa, vuestra excelencia no tiene ojos más que para ella. Mi pobre Hildegarda tiene celos. No me compadezca, señor conde. Más digno de compasión es vuestra excelencia. Como me faltes el respeto, te ahogo. Sí, estoy enamorado de Inés, como jamás lo estuve de nadie. La quiero para mí y barreré al que se interponga. ¿Lo oyes? Ya queda poco para la luna llena y me tienes que traer a otra que la sustituya, porque a ella la quiero conservar. Si no lo haces, la condesa o tú ocuparán su lugar. ¡Ya lo sabes! Ya lo sé. Ya sé bien que quien está loca no es la señora condesa, sino vuestra excelencia.
que te necesito. Sabía que responderías a mi pregunta viniendo hasta mi dormitorio. Yo... No digas nada. Comprendo tu emoción. No hacen falta palabras. Sé lo que deseas. Nada más justo que la futura condesa de Frankenhausen desee conocer el lecho que compartirá conmigo. No. ¡Míralo! ¡Entra! ¡No! ¡Míralo! La condesa morirá durante la próxima luna llena. ¡Y tú serás mi esposo! ¡No! Saber que es un espía y que estamos todos en grave peligro. Como no sea cierto. Venga vuestra excelencia conmigo al sótano de los tormentos. Allí hay una persona que lo confirmará. Del verdadero nombre de la azafata. Ya me lo has dicho antes, tiene que oírlo de tus labios. Inés de Cagliostro. ¿Cagliostro? ¿Tiene algún parentesco con el conde de Cagliostro? Es hija suya y prometida del doctor. Y viven a unas casas de aquí. Y sabías esto y me lo habías ocultado. Los Cagliostros son los enemigos mortales de los Frankenhausen. No lo sabía. Hasta hoy supe quién era la señorita Inés. Pero dile a cambio de qué lo supiste. ¡Habla, miserable! Le dije al
camarero del conde de Cagliostro. ¿Dónde estaba la hacienda de las ánimas? Y ahora, señor conde. Decías bien, Hildegarda. Estamos en inminente peligro. ¿Insiste vuestra excelencia en que le busque otra joven para la luna llena? No, no hace falta. Inés es una miserable. Y la condesa me ha traicionado. ¿Y Lázaro? Es un hablador. ¡Que le corten la lengua! No. Doctor, doctor. ¿Pero qué te pasa, Gestas? Parece como si hubieras visto al demonio. Peor, doctor, mucho peor. Siéntate, cálmate. Habla. La casa del conde Frankenhausen está cerrada y según parece vacía. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. Lupe me platicó que anoche, cuando más grande era la tormenta, vio partir el carruaje del conde como si lo guiara Satanás. El conde habrá salido uno de sus viajes misteriosos. Ella tenía que llevarles algo que le habían pedido. Y ha tocado repetidas veces y nadie contesta. Ella cree que todos se han ido. Pero eso no puede ser. Hay que comprobarlo. ¿Pero cómo, doctor, si la casa está cerrada? Entraremos por el pasaje secreto. Dame el farol y baja. Engañó a la condesa, doctor. Hemos caído en una trampa. No lo creas, que está. Aquí tiene que estar la entrada. Thank you.
que buscar el dormitorio del conde. ¿Qué te ha pasado? ¿Le han cortado la lengua? No. ¿Ha sido el conde Frankenhausen? ¿Y dónde está su dormitorio? Vamos. Aquí debe ser. El ataúd del vampiro. Y el escudo de los Frankenhausen. ¿Y la señorita Inés? Está en gran peligro. Tenemos que llegar a la hacienda de las ánimas antes de la luna llena. Lázaro nos guiará. Dios quiera y no sea demasiado tarde. Aparecieron entre las rocas. Vamos por ellos. No, sería peligroso. Podría surgir de las sombras el vampiro y atacarnos por sorpresa. Esperemos. Y no perdamos de vista un solo momento por dónde desaparecieron. Pero la señorita Inés. Solo daremos con ella poniéndonos en manos de Dios. Y siguiendo los pasos del conde Frankenhausen. Salía alguien. Es la Frau. No, déjala. La haremos hablar. No hace falta. He visto perfectamente de dónde salió. ¿Enciendo las antorchas? Si no, perdamos el tiempo. Levántate, Inés. Te lo ordeno. Ponte de pie. En el ataúd. Thank you.
señorita. Yo lo protejo. Podrá resistir a mi deseo. Vas a levantarte. Yo te lo ordeno. Ahora te vas a poner ese traje de montar. Porque vamos a salir a dar un paseo juntos a caballo. Bajo la luz de la luna llena que está más brillante que nunca. Como tú has deseado siempre desde que nos conocemos sin conseguirlo. Vístete. ¿Sabes dónde iremos? A tu lugar preferido. A la Laguna de la Muerte. Gestas ha muerto como vivió, sacrificándose por los demás. Tenía razón al decir que su lema era por la amistad y la lealtad. Que Dios lo guarde en su seno. Gracias a él todo ha pasado. Menos el peligro que amenaza a la humanidad. El vampiro vive y está en libertad. Thank you.